Tenemos todo un programa de terapia ocupacional y está conformado con el taller de manualidades. Si quieren, al rato hacemos un recorrido por las instalaciones. Está el taller de computación, está el taller de pintura, el taller de gimnasia, yoga y películas. Sábados y domingos hay películas y eventos especiales que se realizan cuando los grupos solicitan. Tener entre 63 y 83 años, ser de escasos recursos económicos y ser hábiles, ser independientes, ¿sí? No tener ninguna alteración mental. Y esto es por la estructura física de la institución, que pondría poner en riesgo la integridad de la persona. Entonces, por eso pedimos esas condiciones. ¿Y no se les pide alguna cuota? Se hace un estudio socioeconómico para fijar la cuota de recuperación, pero no se les pide anticipos, no se les pide como aval, no, simplemente ingresan y comienzan a cubrir su cuota de recuperación en el momento que están ingresando. Aquí les almuerzan a las 8. Y comen a la 1 y meriendan a las 5. Luego ya lo que se quedan arriba empiezan a subirse. Y lo que se quedan aquí abajo, pues ahí se queda. Pero hay que ayudarlos a subir y después levantarlos y bajarlos para acá, los que se bajan. Y los que no, se quedan arriba algunos. Entonces, pues no. No se les pone a hacer nada porque, pues, no, como unos de la cabecita, otros, por ejemplo, así que tienen esta enfermedad, que es más del Parkinson y así, pues, no. Pero se les atiende, a la escalera se les sube, se les baja, se les baña, no se deja que se bañen solos, se les baña 3 veces por semana y diariamente se le pone su ropa limpia. Hay una persona que se la lava y la persona que les cocina, la que hace limpieza aquí abajo y que hace limpieza allá arriba. ¿Qué sucede cuando los adultos mayores están en esos lugares? Se desarraigan, se pierden este contacto cordial y familiar. A pesar de que están rodeados de otros adultos mayores como ellos,
tienen desarraigo, tienen... Si la casa hogar donde están albergados no tiene actividades terapéuticas, actividades lúdicas, actividades recreativas, algún tipo de actividad que el adulto mayor esté en permanente actividad, pues el adulto mayor se deprime. Entonces encontramos casas, hogares donde el adulto mayor está el 70% del tiempo en su silla, no tiene mucha actividad. Me llamo Ostraveta. Sí. ¿Cuántos años tiene? Eso lo que no sé, ¿cuántos meses? ¿Cuántos años? A lo mejor como unos, ya estoy en grande. Ajá, porque mi hijo ya está en grande también. Creo que como... No, casi todavía no siempre. ¿Y qué actividades realizan cuando están aquí? Pues bien, estoy bien. ¿Pero qué hacen? No me deja hacer qué hacer. ¿No? No, no me deja. Sí, cuenta con apoyo económico del gobierno. Un poquito. Uh-huh. Mínimo. Okay. ¿Y cuántas personas de la tercera edad residen actualmente? Actualmente están 104. Tenemos cupo para 130. Estamos en periodo de recepción. Ok. ¿Y cuenta con gente especializada? Geriatras y gerontólogos. Solamente está un médico geriatra, que viene por honorarios, no es de planta. Y lo que sí contamos son con un grupo fuerte de enfermeras. Eso sí es, trabajamos aquí. ¿Cómo se sostiene el lugar económicamente? Por lo que la gente ayuda. ¿Cuenta con algún personal especializado? ¿Que ayude? No. ¿Quiénes los apoyan aquí en el asilo? Que me ayudan a cuidarlos. Sí. Son tres trabajadores. ¿Y son voluntarios? O no. ¿Ustedes les pagan para...? Okay. ¿Y cuántas personas de la tercera edad habitan aquí? 15. Cada vez está creciendo más la población de adultos mayores y cada vez hay menos instituciones que se dediquen a esto por parte del gobierno. Por parte de las instituciones privadas están creciendo también, pero son para gente que pueda aportar esa cuota de recuperación para solventar los gastos de ellos. Como estas instituciones de asistencia privada se dedican a los que menos tienen, son los que menos recursos tienen por parte de su misma familia. También el gobierno es quien tendría que estar solventando estos gastos y son los que menos los solventan. No sé a qué se deba, pero cuando pedimos apoyo del gobierno para este tipo de instituciones nos ponen muchas trabas, muchos requisitos que nos piden y cómo quieren que cumplamos esos requisitos si no tenemos las condiciones económicas para poder cumplir esto. ¿Sí? Eso es un problema que se está viendo muy fuerte porque no hay apoyos de parte del gobierno, muchas trabas, muchas cosas que no podemos nosotros solucionar porque o nos dedicamos a solucionar toda esta papelería que nos piden o nos dedicamos a atender a los adultos mayores. La gente la jubilaban a los 60 años de edad. La edad para jubilación en este país es a los 60 años. ¿Por qué? Porque cuando se puso esa política, todo el mundo se moría a los 60 años. No había ninguna consecuencia. Empieza a prolongarse la edad y ahora es un verdadero problema las jubilaciones y las pensiones. Y para decirlo de una manera más clara, en este país ya no hay jubilaciones ni pensiones. Todo va a depender de tu capacidad de ahorro en tu vida laboral. Y todo a través de tus ahorros que hagas en las cuentas independientes.
¿Por qué? Porque el fenómeno rebasó la capacidad de planeación, ¿no? Ya no hay dinero que soporte la posibilidad, la jubilación y la pensión. Ahora, ¿cómo pensarlo en años venideros? Con estos dos elementos es que va a haber mucha gente que no tiene cabida en la producción, porque así se establece. 65 años te jubilas, después de 65 años dejas de tener vida económicamente activa y te tienen que mantener los que son menores de 65. Entonces puede haber un problema de equilibrio en la distribución de los dineros. Los que trabajan tienen que mantener a muchos que no trabajan. Ese sería una consecuencia. 4 de cada 10 adultos mayores tienen que laborar después de los 65 años para poder tener un ingreso. Y de esos, 7 de cada 10 viven con un ingreso de 5 mil pesos al mes, una pensión de 5 mil pesos al mes, que realmente pues es muy poco. Esa es la triste realidad del mexicano, quien no tiene el hábito del ahorro. Encontramos ante una actitud del mexicano que va en contra de lo que es el ahorro. Hay muchos paradigmas. El mexicano hoy en día ve el tema del ahorro como una carga económica, en lugar de verlo como una solución para su retiro. Tenemos algunos datos que nos demuestran que 1 de cada 2 mexicanos está esperando que sus hijos vean económicamente por ellos a la edad del retiro. Los factores que orillan a las familias a tomar la decisión de internar a los familiares en los albergues, ya sea temporales o permanentes, son diversos y de múltiples causas. Van desde las económicas, de la familia que ya no puede con la carga del anciano, ya no puede cuando son historias difíciles, que son adultos mayores, enfermos con múltiples enfermedades combinadas, que tienen que recurrir a múltiples medicamentos, esto que le llaman la multifarmacia. Un anciano tiene que tomar 8 o 10 medicamentos. La familia no puede con los gastos, tiene que buscar alguna ayuda. La Congregación de las Hermanas se dedica a los más pobres en todos sus aspectos. Y ahorita el hogar está acogiendo a la gente adulta mayor de escasos recursos. Los que tienen tal vez familia, pero no tienen recursos, o tal vez sí tienen recursos, pero no tienen la atención de la familia también. Esa también es una pobreza que también se tiene. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que trajeron aquí eso? Más que nada, y digo, en nuestro caso muy particular, yo creo que es por tiempo. Yo creo que el trabajo actualmente para muchas familias es absorbente, en parte el espacio, porque ya no hay, ya los departamentos o las lugares donde uno puede vivir son muy reducidos. Entonces, la tuvimos unas semanas con nosotros, pero sí es complicado porque se tenía que quedar sola. Entonces se le dejaba desayuno, comida, y se le tenía que calentar ella sola, y es muy peligroso porque tenía que ella calentarse y nosotros nos íbamos con la preocupación, aunque le hablábamos cada rato, pero de todos modos, en caso de algún sismo o algo, pues no podía salir, no, o sea, no puede salir ella por la dificultad que tiene para caminar. O sea, en el caso de nosotros ese fue el punto más no sé, crítico, difícil, más, ¿no? Difícil, por el cual se decidió también buscar un lugar. Y me imagino que sus hermanos están en la misma situación. Sí, muchas veces por cuestiones de trabajo. La mayor parte ya no es de que trabaje nada más el marido o la mujer, ya tienen que trabajar todos, hasta los hijos, ¿no? Entonces, por tiempo de poder atenderla, pues por necesidad más que nada, ¿no? Nosotros crecimos con las dinámicas de que las familias se estaban integradas en familias extensas. Las familias estaban conformadas por mamá, papá, hijos, hermanos, sobrinos, tío, abuelo. Había unas dinámicas familiares que permitían que el viejo o la vieja fuera vigilada por toda la familia. Alguien veía, le procuraba alimento, alguien comida, alguien convivencia.
Pero con el paso de los años se ha transformado esta dinámica familiar y ahora la gran mayoría son hogares nucleares. Mamá, papá e hijitos. Parece ser que ya no están contemplados las. Además, hasta los espacios físicos. Si ustedes ven ahora las viviendas son muy pequeñas que ya no darían posibilidad de que hubieran ahí un número grande de familia, ¿no? ¿Esto qué va ocasionando? Que la familia, si tiene posibilidades de albergar al adulto mayor, lo conserve, pero si no, tenga que recurrir al apoyo de un asilo, o mejor dicho, perdón por la expresión, por un albergue temporal o permanente. En las personas que tienen familia, una de las cosas que hemos visto es que las casas son muy pequeñas. Ahorita, en la actualidad, las casas son muy pequeñas y los niños crecen y van ocupando mayor espacio, y a los adultos mayores no tienen espacio para compartir. Entonces, es una de las necesidades por las cuales se vienen para acá. Sí, estamos viendo en la población joven que tal vez, no sé si sea por parte de la misma familia, yo creo que todo también interviene, tiene que ver con la familia. La familia en muchas ocasiones se dedica a tener y a tener, a tener, a solventar los gastos de su familia, de darle lo mejor a los hijos, de darles los estudios, pero no nos estamos encargando como familia de poder prepararlos para lo que viene en el futuro. Todos vamos a envejecer, pero esa parte, algunos, yo no sé si negándolo, creemos que no va a llegar, porque nos cuesta trabajo saber que nosotros vamos a envejecer. Entonces, de esa forma, lo queremos negar. ¿Y cómo lo negamos? Recluyendo a nuestros adultos mayores en lugares donde no los podamos ver, donde les den todo, pero que a nosotros ya no nos molesten para poder verlos. Muchos de los familiares, ahorita aquí se está procurando que no sea, pero en algún momento los familiares vienen, dejan los adultos mayores y ellos se desaparecen. Si uno les llama porque, oiga, su mamá se cayó o algo, tardan en venir, o si vienen y ya están molestos porque tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar la familia, tuve que dejar muchas cosas por venir a atender a mi papá. ¿Cuándo debería ser la prioridad? Porque vamos para allá, todo mundo vamos para allá, y es lo que, pues yo creo que no lo tenemos presente, de que vamos a envejecer. Tenemos que prepararnos para ese momento. ¿Y cómo? Pues tratándolos bien, porque así como nos ven a nosotros que tratamos a nuestros adultos mayores, los jóvenes nos van a tratar también así a nosotros cuando nosotros envejezcamos. Pues no ha venido mi hija, mi sobrina, que me vino a dejar aquí. Yo tengo, creo que 2 meses que estoy aquí. ¿Y no han venido? Y no han venido. La familia toma la decisión. Hay choques al interior de las familias. Hay discordias, hay críticas, hay peleas fraternales, ¿no? Hay hermanos que jamás se vuelven a hablar por haberlo así. Los viejos están en los asilos, los viejos que están en los albergues, si no tienen las condiciones ideales, se deterioran. Y los viejos se van a los asilos a bien morir o a mal morir. Pero, ¿cuál fue la situación de la familia? Y hay que reconocerlo. Se quitó un peso que ya no podían y que los llevó a tomar la decisión. Hay casos también, hay que reconocer, que las familias los meten ahí pues porque no los quieren. El viejo ya no se ubica al interior de la familia. Y aunque no lo necesite, sea un viejo independiente, incluso tenga posibilidades económicas, pero la familia toma la decisión porque es la más fácil. Y si teníamos un viejo en muy buenas condiciones, en excelente vida, meterlo a un asilo es sinónimo de que se va a deteriorar.
las propuestas del Instituto Nacional de Geriatría, entre otras, es la propuesta de crear centros de día. Centros de día donde, de forma similar a las guarderías, los adultos mayores se acerquen a este establecimiento, a este centro de día, tengan ahí una serie de actividades terapéuticas, físicas, de rehabilitación, de entretenimiento, y a las 3, 4 de la tarde se vayan a sus casas, con una organización similar a una guardería. ¿Por qué? Porque este tiempo la familia, normalmente si son mujeres trabajadoras, les da tiempo de ir a su trabajo y regresar, y mientras tienen al adulto mayor en un centro de día con una orientación ocupacional, que no se deteriore su capacidad cognitiva, su capacidad de pensar, su capacidad de razonar. Y estas casas de día se vuelvan una alternativa para no recurrir al terriblemente denominado asilo, que como ustedes ya reconocieron algunos, no son el recurso más ideal para el adulto mayor. Y entonces en estas casas de día se realicen actividades que permitan que el viejo siga pensando, el viejo siga independiente. Ese es el gran reto. De ahí el Instituto Nacional de Geriatría, el lema es envejecimiento sano y activo.